Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí con Omar Díaz y bienvenidos a Generación Musical. Para el día de hoy vamos a hacer el video review de este señor que está aquí, el X1S Combo de nuestros amigos SE Electronics, el cual recibimos esta semana. Para este video, lo primero que les voy a pedir es que se suscriban al canal, por supuesto que le activen la campanita y levanten ese dedito hacia arriba si les gusta este video al final del video. Por supuesto, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que está aquí, Omar J. Díaz S, ¿verdad? Generación Piso Musical y Generación Musical USA en Facebook, ¿ok? Los dos primeros Instagram, el último es Facebook. Ok, amigos, vamos a comenzar con este micrófono. Este micrófono lo recibimos aproximadamente hace unos 4 o 5 días de nuestros amigos SE Electronics, los cuales crean muy buenos productos. Les voy a recomendar que visiten el sitio web de ellos, que aquí abajo se los dejo en la descripción del video. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que trae o el contenido que trae el bundle. En el video pasado les mostré, hice el open box de este producto. Bueno, y aquí vamos a hacer simplemente un repaso. Aquí tenemos el pop filter, aquí tenemos el gancho que sostiene el micrófono, aquí está el micrófono, trae un cable para micrófono, un XLR, y aquí trae el filtro de reflexión. Aquí pueden ver el filtro de reflexión, un filtro muy bueno, muy recomendable. Ok, el sonido que estamos capturando ahorita se encuentra de lado. Si yo pongo el micrófono de frente hacia mí, que es lo que voy a hacer, aquí van a escuchar que ya este es el sonido directo del micrófono. No le he puesto ninguna ecualización extra, no le he puesto nada. Si observamos un poquito, él es un micrófono cardioide. Cardioide quiere decir que captura, ¿verdad?, 180 grados hacia el frente. No quiere decir que no percibe nada hacia atrás, pero perciben más que todo hacia el frente, 180 grados. O sea, ustedes lo pueden usar para un coro, para guitarras, para baterías, lo pueden usar para percusiones, lo pueden usar para una gran cantidad de cosas, como OBG de baterías, para ser micrófono de cuarto, para capturar ambiente. Ok, entonces un micrófono bastante completo, muy buen trabajo de nuestros amigos de SE Electronics, han hecho un excelente trabajo. Y lo más que más me gusta es el precio, el rango de precio está muy bien, amigos. El micrófono está en 200, si no me equivoco, 249, $259, pero está en ese rango de precio muy bueno para todo lo que trae este bundle. Algo que me gusta mucho es el filtro de reflexión. Este filtro que ustedes ven aquí mismo es muy bueno para crear acústica y lógicamente para que cuando graben sus voces, graben instrumentos isolen o mantengan isolado el sonido y no se sientan tanto las reverberancias del lugar o del cuarto. Ahora bien, si quieren capturar reverberancias, lo pueden usar también o incluso quitarla. De hecho, en la prueba que vamos a hacer hoy, vamos a ver cómo funciona con este filtro de reflexión. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer haciendo la prueba de vocales. Vamos a girar el micrófono. Aquí lo tengo de frente. Aquí está en la proporción cardioide, la cual él normalmente captura. Voy a ir dándole vuelta y lo voy a ir girando, 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 girando. Y aquí vemos que ya aquí el sonido es un poco más opaco, pero se pierde ese brillo que va al final, lo que le llaman el brillo final o el high end, lo pierde, ¿verdad? Y aquí aparte de acá, ya ustedes comienzan a sentir lo que les digo, el micrófono está prácticamente en 0 grados dirigido hacia mí. Ahora si lo comienzo a voltear, aquí comienza a capturar el 180, ¿verdad? Y aquí se siente completamente diferente, ¿verdad? Captura todo el rango dinámico de la voz. Ahora bien, aquí en la pantalla vamos a checar un momentico. Les tengo la frecuencia de muestreo del micrófono. Lo pueden poner en Google también y van a ver encontrar X1S Frequency Response. Aquí lo vamos a ver. Pueden ver imágenes. Y le voy a dar a este que está aquí. Vamos a ver si podemos. Vamos directo al de selectronics.com. Y aquí tenemos el gráfico completo. Fíjense cómo está el gráfico. Aquí está el micrófono. En el website.
se lo recomiendo, selectronics.com. Aquí les da las especificaciones del micrófono. Pueden ver cómo pueden activarle menos 10 decibeles cuando quieren grabar otro tipo de instrumento, por lo menos como baterías. Y también tiene dos switches para cortar lo que sería los bajos. Esto se llama High Pass Filter. Aquí vemos en el website de ellos, fíjense cómo el micrófono se puede usar para con el filtro de reflexión para capturar acústicas. Se puede usar como overhead de batería si quieren dos, se puede usar para vocales, para grabar pianos. Ok, realmente es muy bueno. Y aquí donde dice Find Dealer, ustedes pueden encontrar todo lo que las tiendas que lo venden aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Yo le estoy dando clic para ver qué es lo que se encuentra en esta página web de los dealers, y aquí vemos todas las compañías que lo venden, su Water Guitar Sensonage, todas esas compañías ahí los venden, ok, y en diferentes partes del mundo. Ok, volvamos a la frecuencia de respuesta del micrófono. Voy a tratar de hacer un zoom en esta parte y aquí podemos ver que el micrófono, si se escucha un poquito raro, es porque lo tengo, lógicamente estoy de lado al micrófono, no lo tengo 100% frente y estoy mirando a la computadora. Pero podemos ver en las especificaciones, ¿verdad? Aquí se nota claramente que tiene, si ustedes activan el filtro o mejor dicho, el high pass filter, el switch que va a la izquierda, pueden ver que corta a unos menos 15 decibeles y se comienza a sentir a partir de los 110 Hz, ¿ok? Eso es para, por ejemplo, si van a grabar cuartos, si van a grabar overheads, yo recomiendo hacer eso a partir de unos 100. Ahora bien, tiene un segundo filtro, un high pass filter que pueden cortarlo. Ya sería más o menos, calculo, unos menos 30, 35 decibeles a partir de los 250 Hz. Algo que me parece muy bien, muy bueno. Podemos ver que en los 360 grados, fíjense que él captura sonido en los 360 grados, pero aquí en esta gráfica pueden ver que, por ejemplo, en 16, captura 16 kHz al frente, o sea, literalmente, perdón, al lado derecho. Al lado central, que es el lado que yo más recomiendo, captura unos 8 kHz, ahí es donde se siente una gran parte del brillo, pero donde dice 16 es porque ahí es donde se siente mayormente el brillo, ok. De todas maneras, ustedes pueden revisar este gráfico y yo pienso que la mejor manera de ver cómo el micrófono hace performance o cómo se desarrolla, lo siento, es haciendo pruebas, las respectivas pruebas a la hora de grabar. Por eso estamos haciendo esta prueba de grabación de audio. Ahora vamos a pasar a grabar la guitarra, vamos a ver cómo se escucha con la guitarra acústica. Ok amigos, en este tercer clip vamos a escuchar cómo se escucha este micrófono como micrófono de cuarto para capturar ambiente para baterías. Para esto voy a voltear el micrófono, no lo voy a dejar de frente hacia la batería, sino que lo voy a dejar mirando hacia el filtro de reflexión, ok. Y voy a voltear el micrófono de esta manera. Voy a tratar de alejarlo lo más que pueda para que capture toda la habitación.
Ok amigos, para la grabación de este clip vamos a usar el micrófono como overhead. No sé si aquí lo pueden ver, creo que no lo pueden ver, pero está más o menos a esta altura, yo diría unos 2 pies y medio o lo que sería más o menos 1 metro de altura desde el redoblante. Está en línea recta con el redoblante el micrófono. Y lo otro que vamos a hacer es que le vamos a aplicar el primer high pass filter que está hacia la izquierda. Y le vamos a aplicar también menos 10 de ganancia. Ok amigos, en el siguiente clip vamos a probar con la guitarra eléctrica y vamos a estar usando para esto un amplificador Fender Blues Junior, aquí lo tenemos, y vamos a estar usando el Line 6 Helix LT, pero vamos a ver cómo funciona a la distancia que lo coloqué. Es la distancia que más me gustó, sin embargo se puede colocar de maneras mejores para capturar más bajo o capturar más medios o más brillo. Yo voy a usar solamente una sola posición, ya que hemos hecho varios reviews de varias cosas al mismo tiempo. Vamos a ver cómo suena, ¿qué tal? Ok amigos, muchas gracias por habernos seguido y acompañado durante todo este video. Quiero recordarles seguir a nuestros amigos de S Electronics. Gracias a ellos pudimos hacer este review hoy. Y también recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Y por supuesto, sigan en nuestras redes sociales. Ahí le vamos a estar esperando y publicando algunos posts para que ustedes le den me gusta. Y por supuesto, hacer crecer esa comunidad maravillosa que es Generación Musical y ayudarles cada día más a ustedes. No nos hemos olvidado los tutoriales, por favor, recuerden seguirnos, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video aquí con Omar Díaz en Generación Musical. (Risa)